llamaba mucho la atención la forma del orden y pensaba que desde ese lugar se podía aportar bastante, y hoy sigo convencida de que las empresas familiares necesitan una estructura de un sistema de gestión que les aporta siempre. Y bueno, y eso, que uno sea empresaria, que pueda atender la familia y que pueda atender a la empresa, ¿no? Que eso es algo que es un desafío día a día que uno tiene, ¿no? Que la empresa crezca y que podamos emprender y que la familia también. Creo que sí que me influyó esa ascendencia gallega en algunos valores que los compartimos todos, la vocación de trabajo, el ser decididos, el ser austeros, o sea, nos gusta tener confort, pero no dilapidar. Cada mujer que lo realice, que no tenga miedo, que sea valiente, que es lo que uno quiere hacer. Lo que uno quiere hacer lo tiene que lograr, sea como sea, lo tiene que lograr, tiene que sacar fuerzas de uno.